Cuando estamos hablando de innovación tecnológica, Carlos, interpreto que hablamos de cierta renovación del paradigma que contiene al desafío médico que hoy por hoy tiende a preservar la vida de los pacientes. Esa revolución en el pensamiento, por lo menos en la Argentina, ¿está a la altura de las circunstancias como para poder concebir la utilización de esta tecnología que, por lo que estamos viendo, es totalmente innovadora? Yo diría que lentamente el sistema de salud, tanto público como privado, se está aggiornando y noto mucho interés, y yo puedo destacar, por ejemplo, el municipio de Malvinas, Argentinas, tiene 2 robots Da Vinci y tiene proyectos para incorporar otro tipo de tecnología, por ejemplo, irradiación intraoperatoria, cosa que hasta el momento no existe en Latinoamérica. Contémosle a la gente de qué se trata el robot Da Vinci. El robot Da Vinci es un robot que, cuando escuchan la palabra robot, la gente tiende a pensar que es un robot que opera. El robot no opera, es el cirujano sentado en una consola que aprovecha la versatilidad del Da Vinci, que replica los movimientos naturales que hace con sus manos, a diferencia de la laparoscopía, que son antinaturales. Los replica dentro del organismo con instrumental que no supera los 5 milímetros de espesor. Eso hace que cirugías complejas sean prácticamente incruentas. El instrumental entra por incisiones que no superan el centímetro, centímetro y medio, y que cicatrizan muy rápidamente. Entonces, si hace una histerectomía o una cirugía de próstata, el paciente en 72 horas está en su casa haciendo su vida normal. Nosotros decimos que tenemos el Dream Team para tratar tumores cancerígenos. No solamente tenemos un equipo que permite en cualquier quirófano, sin necesidad de que sea blindado, irradiar en el lecho quirúrgico un paciente que se le operó de cáncer de recto, cáncer de colon, cáncer de mama. El cirujano, cuando termina su trabajo, dice: creo que limpié todo, lo único que hay que hacer es arrimar el equipo que está en una esquina del quirófano y irradiar en el lecho quirúrgico con baja intensidad. Eso hace que se destruya cualquier vestigio canceroso a nivel celular. Y si el paciente, seguramente se le va a indicar después de la cirugía una radioterapia, una quimioterapia de refuerzo, es muchísimo más baja que la que se viene dando habitualmente, lo que redunda en beneficio de la calidad y seguridad de la vida posterior del paciente. Justamente, a partir de esa cirugía, el hecho de utilizar esta tecnología preserva, como dijimos, la integridad física de la persona. Sí. Y bueno, lo mismo. En el caso de la radiocirugía, nosotros tenemos un robot absolutamente innovador que puede tratar tumores pequeños con precisión submilimétrica y tumores que están alojados en órganos de mucha movilidad. Por ejemplo, un tumor en el pulmón. Como el paciente está vivo, durante el tratamiento respira y en los tratamientos habituales saca de puntería, digamos, a un sistema de irradiación fija como puede ser un hacedor lineal o una bomba de cobalto. No lo puede hacer con nuestro robot porque está permanentemente alimentado de información provista por un sistema de diagnóstico por imágenes cruzadas y un software que se llama Synchrony, que sincroniza el movimiento y la morfología del paciente con el tratamiento que se está haciendo. Esto es un brazo robótico que podría asemejarse al robot de una fábrica automotriz, que tiene un hacedor lineal muy particular en un extremo y que permite hacer irradiación jugando con los 360 grados. Entonces, la irradiación es de alta intensidad, es precisa, aún cuando tenga que seguir un tumor en movimiento. Y los tumores se combaten en 1 a 5 sesiones como máximo, lo que es incomparable a la luz de lo que se venía haciendo hasta ahora. Licenciado Carlos Lecurro, le agradecemos mucho este contacto con Industria en Acción. Nosotros vamos los días sábados a las 11:30 horas y, bueno, es un honor, un placer contarlo en nuestra galería. Continuamos en Industria en Acción, no se vaya, ¿eh?